Buzzfeed Cluster está participando como Global Partner en esta segunda edición de Food for Future. Buzzfeed Cluster es una asociación que integra toda la cadena de valor de la alimentación de Euskadi, desde lo que es el ámbito productivo, el eslabón de la transformación, el retail, el canal Horeca y todo el colectivo de empresas de industrias auxiliares y del ámbito del conocimiento y de los centros tecnológicos. En la participación que estamos teniendo a cabo, pues bueno, hemos participado en una sesión que tiene que ver con las tendencias en el ámbito de bebidas vegetales y productos o derivados lácteos. Y para ello hemos contado también con la participación de empresas socias como son Kaiku, Iparlat y Bascolac. No deja de ser parte de la actividad que desarrollamos desde el Buzzfeed Cluster en el ámbito del observatorio estratégico, que lo que hace es, de alguna manera, estar atento a las tendencias o a los elementos que vemos que van a ser estratégicos en el sector y que nos van a ayudar a que las empresas, de alguna forma, pues tomen conciencia y pues desarrollen los productos que puedan tener una demanda en el mercado. En la orientación que tenemos desde el Buzzfeed Cluster para ayudar a las empresas tiene que ver con la orientación al mercado y el conocimiento del consumidor. Somos conscientes de que las palancas de competitividad que tenemos no pasan por el volumen o el precio, por tanto tenemos que competir en otros ámbitos, ¿no? Para ello la innovación es una palanca vital. Tenemos que estar atento a lo que ocurre, cuáles son las tendencias, cómo afectan al negocio de las empresas con sus productos y con sus consumidores. Por tanto, esa integración del consumidor o la visión del consumidor en los procesos de innovación pues es una palanca importante. El poder participar en un entorno como el Food for Future lo que nos hace es también el conocer la parte de las soluciones que se están ofreciendo en el mercado, el que participen también startups nos parece también una manera idónea de incorporar esos nuevos conocimientos, esas nuevas tecnologías en las organizaciones, y lo que nos puede permitir es también acelerar esos procesos de innovación, dado que el sector pues también tiene que dar respuesta a las demandas del consumidor y que eso cambia continuamente, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un ecosistema idóneo para desarrollar la labor del clúster. También da presencia a los socios en un entorno que pueda tener un carácter más tecnológico, pero que entendemos que la empresa local pues tiene mucho que decir, ¿no? Dentro de la actividad del Buzzfeed Cluster, nosotros hay que decir que estamos ya en nuestro tercer plan estratégico. Nacimos en el año 2009, estamos en el tercer plan estratégico y hemos identificado como palancas de competitividad o la manera en la que podemos ayudar a mejorar la competitividad de las empresas en cuatro ámbitos. Por una parte, hemos visto que somos un sector que hace las cosas bien, en la que se ha apostado por la calidad de los procesos, pero nos falta quizás esa orientación hacia el mercado. Por tanto, el primer punto en el que podemos ayudar a mejorar la competitividad tiene que ver con ayudar a las empresas a vender más y mejor, a identificar nuevos canales, a identificar nuevos mercados, a que se doten de herramientas y de conocimiento o de especialización en el ámbito de marketing o de orientación hacia el mercado. El segundo punto, que es lo que comentaba antes, es el conocimiento del consumidor, el conocimiento profundo del consumidor para dar respuesta de alguna forma a las necesidades que surjan desde el mercado. No hacer una innovación pensada en el producto, sino una innovación pensada en la necesidad que tiene nuestro consumidor. La tercera palanca tiene que ver con la innovación tecnológica y no tecnológica. De hecho, nos hemos acreditado como agente de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología para jugar un papel de intermediación entre la oferta y la demanda tecnológica. Es importante escuchar y conocer cuáles son las necesidades de las empresas en el terreno tecnológico para luego, de alguna forma, adecuar la oferta de nuestros centros tecnológicos o de nuestro ecosistema a la realidad que tienen las empresas. Y por último, y no por ello menos importante, es el tema del talento. Es importante el que el sector sea atractivo para el talento joven, talento especializado. De nada sirve el que incorporemos tecnologías en el ámbito que sea si luego no tenemos personas capacitadas que sean capaces de transformar esa tecnología en valor. Por tanto, digamos que las claves estarían en esa orientación al mercado, el conocer muy bien los retos de las empresas, escucha activa de lo que necesitan las empresas y luego buscar las soluciones que todo el ecosistema alimentario de Euskadi y de otros ámbitos geográficos puedan tener y buscar las soluciones más adecuadas. Esa es un poquito la clave.